Mythic es, ha pasado de ser el tradicional dating site que conocía todo el mundo y todo el mercado, porque llevamos 15 años en el mercado estudiando el comportamiento de los solteros, y hemos pasado a ser los servicios de dating más completos que ofrecemos. La idea es que nosotros lo que queremos ser es eficientes, es decir, que queremos estar donde estén todos los solteros y cuando ellos quieran encontrarse. No tienen por qué ser solo a través del móvil, que también estamos, o solo a través de las apps, que también tenemos. También hemos desarrollado toda una línea de eventos. Dentro de poco vamos a hacer 3 años. De hecho, nos hemos convertido en el mayor organizador de eventos de toda Europa. Y bueno, pues de la idea de lo que se trata es de ofrecer y demostrar cuantas más oportunidades de conectar para nuestros usuarios, que es el centro de atención de la compañía, mejor, ¿no? Para que ellos se conozcan como y cuando quieran, a su ritmo, en función de sus afinidades. Esto además está bastante probado, que los usuarios están dispuestos a utilizar servicios de dating como Mythic, porque en una encuesta realizada el 54% de los solteros de entre 18 y 65 años estaban dispuestos a utilizarlo, y es la tasa más alta de todos los países de Europa donde se ha realizado la encuesta, que han sido bastantes. Además, uno de cada 5 usuarios, o alguna vez uno de cada 5 solteros, ha utilizado Mythic. Groupify es una app de social discovery, que lo que hacemos es organizar quedadas o planes entre 2 grupos de amigos que no se conocen, pero que pensamos que deberían, en los locales más chulos y divertidos de la ciudad, ¿no? Entonces, principalmente nosotros defendemos dos puntos, ¿no? Que por un lado es el social, el hacer un plan con tus amigos para conocer a otros amigos, y por otro lado el llevar todo lo que es el mundo del on and off, ¿no? ¿Y qué me refiero con esto? Es el conocerse online gracias a toda la tecnología que existe hoy en día, los móviles, todo lo que es los matchings, pero realmente llegar a conocer a ese otro grupo de amigos en la realidad, ¿no? Ya sea un local, ya sea una cafetería, en cualquier sitio donde realmente puedas llegar a conocer a esa persona en persona. El anhelo de encuentro y de hacer pareja es un anhelo universal, que ha sido igual en todos los tiempos. El dating online forma parte de la cultura masiva de Internet que hoy se impone, y se impone también allí. Hoy Internet toca todo lo que tiene que ver con lo humano, y un aspecto muy importante de lo humano es el que tiene que ver con los afectos, con el amor, con las relaciones. Deris es una app que huye un poco de todo lo que hay, una app de dating que huye un poco de todo lo que existe en general hoy en día, que es el matching o el like a infinito, ¿vale? O sea, contactos a granel. Nosotros lo que intentamos es filtrar, encontrar perfiles reales y gente de real y afín. ¿Cómo lo hacemos esto? Por un lado, hay doble login en nuestra app. Tienes que entrar por LinkedIn y por Facebook. Hay una lista de espera donde nosotros verificamos manualmente que cada uno de los perfiles, tanto de LinkedIn como de Facebook, son reales. Una vez te dejamos entrar, porque no dejamos entrar a todo el mundo, sino los que cumplen ciertos requisitos, el principal es que sea real el perfil, entras en la app. Y dentro de la app no te encuentras multitud de gente, no puedes escoger la persona que te gusta, sino cada día nosotros te mostramos 5 personas que creemos afines a tu perfil, donde tú puedes ver su foto, todo su currículum y sus intereses. A partir de ahí, si hay match, y tienes 10 días para hablar. Si en 10 días no hablas, desaparece el perfil. Si en 10 días hablas, pues sigues hablando. Y la gracia es esto, es un poco, intentamos hacer el networking digital. En el meetup de hoy nos hemos centrado en el mundo del dating o matching online. Hemos tenido startups, también una psicóloga muy conocida dentro del mundo de las parejas a nivel online, y empresas que se dedican a invertir en el mundo del dating. Dentro de las multinacionales de este sector hemos descubierto que al final la gente prefiere ligar y tener un date a través del móvil en vez de hacerlo en un bar, en una cafetería, con lo cual eso supone un cambio de tendencias. Por lo que las personas tenemos que ser mucho más abiertas a este cambio de tendencias y entender que a través de Internet hay un nuevo foco para todo lo que sería el tema de encontrar a otras personas, ya sea para ligar o para hacer amigos, porque en este evento también hemos visto que hay mucha gente que se baja y se descarga estas aplicaciones para conocer a otras personas, pues porque están en una ciudad grande y les es complicado hacer amistades, o porque buscan a personas con sus mismos hobbies. Un aspecto que también se ha puesto de manifiesto es que es muy complicado conseguir financiación para firmas que se dedican a hacer aplicaciones de tecnología móvil para dating.
De hecho, todos ellos nos han explicado lo caro que supone contratar un desarrollo de programación para tener una app de estas para el móvil. Es decir, el presupuesto medio está entre los 50 y los 60 mil euros. Y muchas veces el presupuesto inicial que tienen se triplica y les es muy difícil conseguir financiación, porque todos los fondos les piden justificar el número de usuarios y esto en las fases iniciales no es fácil. O hacen una campaña de publicidad muy bien planteada o es muy complicado para ellos. Al final, ¿qué destacaríamos? Primero, que la tendencia ha cambiado y que la gente liga más a través de los móviles. Y segundo, que la confidencialidad de nuestros datos nunca estará protegida por ninguna de estas aplicaciones, porque planteándoles la pregunta de si Ashley Madison era un caso único y aislado y no les podía pasar a ellos, todos nos han dicho que la seguridad no está garantizada, pero lo que sí es cierto es que no está garantizada en absolutamente nada. Dicho esto, desde mi punto de vista, se ha avanzado. Y es muy positivo que las personas tengan días diferentes al tener que salir a una cafetería o un restaurante para conocer a otras personas.